Tienen heladita la coca. Y hemos llegado, gente, al final del día de este trabajo, pues aquí en el CBS, miren, ve. Y estos muchachos ya van buscando la casa, estos cipotes quieren irse allá para la casa. Unos días muy largos, la semana pues se nos ha pasado rápido. No las, y, o sea, la semana no, porque nos estuvimos como 3 días, va. Como 3 días, pero se sienten eternos, miren. Estos cipotes ya van con ganas de querer llegar a la casa y vamos a ver qué pasa y vamos a dar con todo. Entonces, Chuchito, ¿le gustó estas vacaciones entonces? Así es. ¿Sí? Hermosas vacaciones aquí en las bellas, hermosas playas de no sé dónde. De Ocean City. De Ocean City, oiga. ¿Y a este bichito será que le gustaron estas vacaciones? Ey, la sopa estuvo buena. Estuvo buena la sopa que echaron ustedes. La mejor comida que comí aquí. ¿La sopita? La sopita, sí. ¿O sí? ¿Verdad que le hicieron bien? Gira a la izquierda con dirección a Maryland 528 North. Oiga, perra, como dije, 528. Continúa durante 2 millas. Está bien, va, perra. Ahí va. Ah, sí, gente, que vamos dejando ya Ocean City. Esto es Ocean City, pues las hermosas playas de Ocean City. La verdad que no pudimos bañar porque ya salíamos un poco tarde de trabajar y ya estaba el agua como un poco helada y esas olas estaban endemoniadas, gente, pero endemoniadas, estaban psicópatas esas olas de esta playa, me. Ahí vamos, gente, ahí vamos ya. Contentos van estos cipotillos, contentos, felices. Sí, hay milpas aquí, papá. Miren, gente, cuánto de milpa, ve. Miren, ve. Miren qué milpales, ve. Miren las casitas aquí, bien, bien bonitas. Ve. Miren las milpitas, ve. Para ambos lados, las milpitas. Carritos de venta a la orilla de la calle, ve. Quiéreme como te quiero, va, perrillo. Delaware, el famoso Delaware. Trafiquito aquí en Delaware también. Se arma su trafiquillo. Y estos monos decidieron pasar aquí por el gran McDonald's. ¿Le gusta el McDonald's a usted, perro? ¿A usted, perrito? ¿Un fanático del McDonald's? Perro, ¿y usted ya, perro, usted iba al McDonald's allá en Honduras? Yes, sir. ¿Y qué onda? ¿Qué onda allá? ¿Cómo sabe el McDonald's? ¿Igual que aquí o mejor? Está mejor, está allá. Es de allá, va. Sí, aquí le roban la. Le roban la quechua a uno, perrito. No le dan lo que tiene que darle, va. No le dan. ¿Y allá qué onda? ¿Sí le echan mucho quechua? De todo, le echan, perrito. Extra grande, extra todo. Uy, ya va, está con todo, va, perro. Es un lagarto entonces, perrito. Aquí que estamos en la gran M, la gran McDonald's. Ahí andan agarrando aquellos tractores, mira, Kilman, para la milpa todavía. Van a seguir sembrando, ya viene el frío, pero mire a la gente arando ahí, ya hasta ya botaron la milpita. Andan agarando también, y estos bichos ya comiendo ahí, ve. ¿Comió, perrito, y ahí llenó? Estamos llenitos ya con el McDonald's. ¿Tiene McDonald's, para perrillo? Miren qué poco de vacas allá, ¿ves? Así regasto la tu milpa, vos. ¿Cuál milpa, vos? Yo tengo milpa, vos, tigre. Así que, gente, pues ya llevamos como 1 hora y 50 minutos manejando y todavía no llegamos porque tuvimos que pasar comprándole a estos hipotes porque traían hambre. Y pues ahí la llevamos ya mucho tiempo ya manejando, pero
Como hoy nos venimos de tarde, tocó venirse de tarde, pues. Había un poco de tráfico, pero aquí vamos, seguimos con esto. De la perra. Sincera, pero es una fiera ella, y él es candela, vuelve mi amor. Me diste nuevo perra, te equivocaste. Otra vez. Ayer, ¿ah? Que a ti ya me hiciste estudio, yo te pensé que eras mía. Antes de galería, así se fue de mi vida, no sabes cuánto. Tu amor, tu gatillo, y nadie me lo hace como tú. Vive y yo con tú. Ya te vi pasar ayer con otra de tu mano. No sentí dolor ni pena ni resentimiento. Comprendí que solo vives el momento. Te acercaste y me dijiste no te pertenezco. Está bien, vuela como va el viento. No conoces el amor, tan solo tienes sexo. Son fascinantes, para de donde oculto tu nombre. Vamos para octubre, va. Pasando el puente de sobre Sandy Boy, del charco de Maryland. ¡Ajú! Sentado ahí adentro, bien sé cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Está mi hermano, este es el regalo. Tocai, es un tigre. Este paisaje que estamos viendo acá. Perrito. Allá como ve ahí en la cámara. Balneaco se ve, perro. Allá. Envía dinero allá a la Tierra Blanca, perro. Es fácil, ya sabes que el precio tarifa. Laguna Olomega. Sandy Boy por allá, Sandy Boy.
Call of Duty Mobile presents. Allá está los Omeguita. Los Omeguita nada más, perdido. Nada más. Aquí en el puente de San Francisco, Botera. Dime la verdad. ¿Tú estás segura que tú quieres volver con él? Te va a volver tu vida una pesadilla. Yo no sé, pero aquí como que se te olvidó con quién tú estás. Aquí es normal, yo casi no me pinto. Tengo rasgos de todo, rojo, blanco, azul que pinté el lunes, todavía ando. Yo sé que soy el dueño de tu cama. Cuando estabas afligida en mí, tú encontraste amor. Y aquella capa de los perros peñó tu corazón. A mí tus días grises volvieron a ver el sol. Y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor y que lo quieres. Y yo amo así con mi voz a casa. Que tratas de hacerme sufrir. Para que un día llegue a odiarte, pero mientras más lo intentas, mi amor se va a ser más grande. Aquí no la cuento yo, no, huevo, me salgo aquí, ¿no? No la contás, perro. El copyright, nos van a bajar en YouTube. Me dijo que te es. Felicidad. Par de la migra nada más, Nacho Nalajó. Que me crías, no hay espacios en mi mente. Y tocó pasar echando gas con estos artistas internacionales, va, perro. Me dijo este muchacho que viene medio rendido ahí. Tocó pasar echando gas, gente, porque pues ya un viaje bien largo y aquí pues tocó aquí. Que estos hipotes andan con todo estos guirros. De Honduras, va, perro. Honduras, 504. En la 504, casa. 503 el lagarto, tigre, león, bestia. ¿Ah? 503 el tigre, león, bestia. Y 503. 503. Y se fue de compras, pues. ¿Y eso era todo lo que te traía? ¿Y lo demás? Bueno, es que ahí lleva todo. Y bueno, gente, ya dejamos a Elder ahí en su casa, en donde él vive. Pues Elder es el compañero de nosotros de trabajo, un hondureño pues que es sobrino del jefe, y ahí estuvimos compartiendo días de trabajamos pues, él fue con nosotros también a quedarse donde andábamos trabajando, y pues la hemos pasado bien. Dije, Kilmar, ¿qué es lo que te gusta, Kilmar? ¿Te gustan, cómo se llama esto? Estas aventuras, o cómo decir. Estas aventuras, estas experiencias. Dije, Kilmar, que si le toca ir el próximo viaje hasta Miami, dije que no lo piensa. Dice que no lo va a pensar mucho. Pero la verdad que ha estado bien. El viaje, pues, los días fueron tres. Nos fuimos lunes en la madrugada, dormimos lunes en la noche, amanecer martes, martes amanecer miércoles. Dormimos dos días en el hotel. Y pues todo estuvo bien, todo estuvo bonito. A la orilla de la playa, ustedes han podido ver el video. Y también vayan a suscribirse. Si este video llega hasta la puerta de su casa, suscríbanse, dejen su like. Y pues nosotros continuamos, porque tenemos que grabar también en la llegada del tigre, la bestia, ¿va, tigre? Cuando ya dejemos al tigre, león. Así que continuamos, gente. Bueno, gente, ya hemos llegado a la milpa de la Carolina. Y hemos llegado, pues, y con el tigre ya, como los patitos que están ahí, bájenlo. Sí, como dicen el dicho de aquí en Estados Unidos, sales de noche a trabajar y llegas de noche de trabajar. Esa es la ley de este país, saca tus cosas. Así que, gente, nosotros vamos a llegar a este video. Estamos dejando al tigre. Miren, el tigre anda. ¿Cuántas mochilas andaste? Tres. ¿Cuatro o tres? Cuatro. ¿Cuatro son? Miren cuántas mochilas anda. Una, dos, tres, cuatro anda. Así que, gente, pues nosotros nos vamos quedando con este video hasta aquí. Vayan a suscribirse si ves este video.
la hemos pasado bien, la hemos disfrutado también. Parte de trabajar, pero también se disfruta en esos lugares bonitos donde hemos ido a trabajar, pues. Y así que nos quedamos. Suscríbanse, será hasta la próxima. Levi Velázquez.